Se trata de una solicitud directa al Poder Ejecutivo que busca una reactivación de la economía nacional. Los tiempos son importantes. Estamos definiendo este manifiesto para resolver prácticamente todo en este año. O sea, que generemos un cambio en la mentalidad y empecemos a generar confianza. Que la confianza no sea basada en expectativas, sino en realidades de acciones concretas. En el tema del crédito se busca mejorar el acceso para los usuarios, así como la aprobación de los eurobonos. Debe mejorarse la facilidad para que las personas obtengan o mantengan el crédito, o sea que no sea tan exigente en el caso de los créditos y que también las personas que tengan o empresas que tengan problemas puedan hacer readecuaciones hasta 3 veces. En cuanto a tramitología, piden una verdadera simplificación de trámites. Un decreto de mora de trámites, o sea, que la presidencia gire un decreto a todas las instituciones y les impida hacer un trámite más, o sea, ya tenemos suficientes. Y la segunda, y mientras se resuelve lo segundo, ¿qué es lo segundo? La ley que ya tenemos, 8220, de exceso de trámites contra el ciudadano, que se potencie para que no sea solo el gobierno central, sino todas las instituciones de Estado las que tengan que estar ahí y sea obligatorio. Sobre la informalidad que le cuesta un 5% del Producto Interno Bruto al país, solicitan la aplicación de una amnistía. Los negocios cuando arrancan es porque alguien se quedó sin trabajo, salió de la universidad, quiere emprender, y lo que hace normalmente es alguien es salir a pulsearla, empezar a hacer el negocio y ver, y al tiempo si le va yendo bien, entonces va a hacer registro y demás. ¿Cuáles son los problemas de eso? Uno, que es lentísimo registrarse. Lo otro es que si va a la caja y quiero registrarme y le preguntan qué estaba haciendo y explica, corre el riesgo de que le quieran cobrar cargas sociales atrasadas, entonces obviamente no va a poder. Si alguien está en una finca o algo así, le van a pedir el permiso del SETENA para producir lo que produzca, y eso es un tema penal. Entonces son muchos los riesgos de inscribirse y tenemos que generar una amnistía para que todas estas personas puedan incorporarse a la sociedad y formalizarse. Las otras áreas propuestas son el tener un Estado más eficiente, una flexibilidad laboral, que se tramiten 5 proyectos en la Asamblea Legislativa sobre materia fiscal y la inversión en obra pública.